Buenas noches. Hoy tenemos un programa especial en UNLAR TV. Quedan muy poquitos días para las elecciones a diputados provinciales. Y por primera vez, los candidatos a ocupar una banca en la legislatura provincial tuvieron la oportunidad de debatir y de dar a conocer sus propuestas. ¿Dónde lo hicieron? Aquí en la UNLAR, en un acontecimiento que tuvo gran repercusión y en el que trabajó mucha gente. Hoy vamos a ver algo de lo que pasaba ese día. Bueno, como ya les dije antes, fue un acontecimiento muy grande en el que trabajó mucha gente y los medios universitarios lo transmitimos. Estoy con mi compañera Maya de la Fuente, que me acompaña hoy y que estuvo trabajando en todo lo que fue la previa del debate. Maya, ¿cómo lo viviste ese día? Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. La verdad que ha sido una experiencia increíble, tanto para la conducción de esta previa como, bueno, también para ser partícipe y, por supuesto, también vivir y vivenciar este segundo debate académico y político, que no fue cosa menor, y la verdad que creo que para nuestra universidad ha marcado realmente un antes y un después, y para nosotros como medio universitario también, ¿no? Trabajaron mucho con los chicos, investigaron un montón, sí, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, era conocer absolutamente todo. Primero, qué exponía cada candidato, y en segunda instancia, bueno, conocer también a fondo cada uno de los reglamentos y cada una de las rondas que iban a estar exponiendo los candidatos, que no era tampoco algo fácil de explicarle a la gente. Y bueno, lo que queríamos era eso, ¿no? Que la gente realmente entienda cómo iba a ser el desarrollo, de qué iban a estar hablando los candidatos y, bueno, puedan entender bien el contexto en el cual se vivía aquí en la sala académica, ¿no? Tenemos ahí un poquito para mostrar de cómo empezaba esta transmisión del debate de candidatos a diputados provinciales. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta transmisión especial, bienvenidos. Acá estamos nosotros firmes, como siempre, para llevarles a ustedes todo lo que acontece, por supuesto, aquí en la sala académica. Lo que nos está reuniendo aquí, por supuesto, es este debate de los candidatos a diputados provinciales. Todo el equipo de UNLAR TV, todo el equipo de Radio UNLAR, trabajando a full para todos ustedes, para llevarles a ustedes toda esta transmisión especial. Les decía, es un debate histórico, es el segundo debate que organiza nuestra universidad, pero es el primero también que se va a estar transmitiendo, por supuesto, a través de nuestros medios universitarios, a través de UNLAR TV, a través también de la transmisión de la 90.9 de Radio UNLAR. Vamos a hacer una previa, una emisión especial. Les vamos a comentar a ustedes de qué se va a tratar, quiénes son los candidatos que van a debatir. Bueno, como bien decías, Maya, se transmitió en UNLAR TV, en nuestro canal de YouTube. Todavía está disponible. Si lo quieren ver, está todo lo que se transmitió ese día en nuestro canal, www.youtube.com/UNLAR TV. Lo pueden encontrar ahí. Maya, qué trabajo, ¿no? La verdad que un trabajo impresionante. Pachi, vos lo decías. Muchas personas detrás, tanto del equipo del canal, que, bueno, realmente todos nuestros compañeros estuvieron al pie del cañón, estuvieron y demostraron estar a la altura de las circunstancias, como también, bueno, la gente de la organización, porque hay que destacar que la organización del debate ha sido realmente impecable. No hubo prácticamente errores, tal cual los ensayos, bueno, salieron allí en el vivo, ¿no? Sí. Y es complicado, porque eran muchos los candidatos, había mucha gente en la sala académica, y, bueno, realmente manejar eso, además todo lo que despierta las cuestiones políticas, los debates, las pasiones, sí, por algún partido, por algún candidato en particular, la verdad que, bueno, se ha manejado realmente muy bien. Sí. Y aclaremos que esto estuvo organizado por dos carreras de la universidad, ¿no? Exactamente, Pachi. Ciencias políticas y comunicación social han sido las carreras que han estado organizando. Estas carreras dependen del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Bueno, se pusieron al hombro, por supuesto, la organización. Y comenzaron, a ver, esto se vio muy lindo en la sala académica, sí, pero realmente el trabajo empezó hace mucho, ¿no? Estuvieron ellas, las directoras, la doctora Natalia Álvarez Gómez y la licenciada Leila Moreno Castro a la cabeza, pero, bueno, todo el equipo también. Sí, docentes, estudiantes. Y los chicos que realizaron las encuestas, que, bueno, estuvieron participando y estuvieron, bueno, también aportando lo suyo ahí a la formación de lo que iban a hacer después estas rondas de debate aquí en la sala académica, lo que iban a estar
puntualmente planteando cada uno de los candidatos, ¿no? Porque convengamos que, digamos, hicieron unas encuestas de opinión los chicos y de ahí salieron cuáles son los temas que más le interesan a la gente. Entonces, se eligieron los que tenían más interés para que los candidatos después puedan hablar sobre esos temas, ¿no? Exactamente. Se entrevistó, se encuestó a la comunidad universitaria, es decir, a los cuatro estamentos, docentes, no docentes, graduados y alumnos. Y bueno, se les preguntó esto, ¿no? A ver, vos, como comunidad universitaria, pero también como sociedad en general, ¿no? Sí. ¿Qué te interesa escuchar del candidato? ¿Qué querés escuchar de este candidato? Y bueno, salieron los distintos temas, ¿no? Los dos temas principales que fueron, en primera instancia, violencia de género y en segunda instancia, calidad educativa. Y después también hubieron otros temas complementarios que, bueno, que se sumaron después a una tercera ronda, ¿no? Sí, y que después la gente podía hacer a través del hashtag #debateunlar, podía hacer sus preguntas que después respondieron los candidatos también, ¿no? Bueno, esto ha sido, creo yo, una de las cosas más novedosas de este debate. En primera instancia, el debate en sí, porque no hay antecedentes de algún debate organizado a través de una universidad e institucionalizado de esta manera, ¿no? Y en segunda instancia, esta combinación con las redes sociales, con lo actual, con lo inmediato, ya ahí la gente participando y el hashtag #debateunlar realmente explotó esa noche. Fue trending topic. Exactamente. Fue realmente una de las cosas más comentadas en el Twitter, la foto, las preguntas. Sí. Y bueno, la organización recogía las preguntas que enviaba la gente, enviaba el público a través del Twitter. Sí. Y después, bueno, le realizaban las preguntas en esta ronda, en la tercera ronda, a los candidatos. Así que esa interacción ha sido muy novedosa. Sí. Y Maya, fue una transmisión de 4 horas. Sí. Y nosotros estábamos con los chicos, con los compañeros ahí haciendo redes. Y se mantuvo trending topic un montón de tiempo, digamos, durante toda la transmisión que duró, el tiempo que duró la transmisión, digamos, al poquito tiempo empezó a ser trending topic, llegó al primer lugar y hasta que no terminó el debate no se fue. ¿Estés a favor o estés en contra? El debate en la universidad fue el tema más comentado esa tarde y al día siguiente también. Fue el tema más comentado por todos los riojanos. Todos estuvieron allí, che, ¿qué pasó en la UNLA? Ah, mirá, debatieron. La verdad que los candidatos también como que estaban contentos, sí, ¿no? Ellos estaban muy contentos y bueno, nerviosos algunos también, propio, porque esto realmente no pasó nunca en la universidad y ni qué hablar de nuestra provincia, no hay antecedentes y realmente que la universidad tenga este puntapié va a ser histórico y va a dejar también un antes y un después a partir de este debate. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue, ¿no? De antes de que comience todo el debate. Miremos un ratito eso y ya seguimos hablando. Bueno, ahí está. La verdad es importante remarcar que si bien es la primera vez que se organiza un debate de candidatos a diputados provinciales, es el segundo debate que organiza la UNLAR, ¿no? Es el segundo debate que organiza la universidad. En la primera instancia, se había realizado un debate un poco más tranquilo, ¿no? Era la primera vez, se había realizado en el anfiteatro 17 de octubre, si mal no recuerdo, en el año 2015. Y bueno, se presentaban todas las plataformas de los candidatos a intendentes del municipio de la capital, ¿no? Así que bueno, todos los intendentes se habían sentado allí y bueno, habían estado también debatiendo. Y ahora era todo un desafío porque bueno, es muy distinto presentar una plataforma como Poder Ejecutivo que, bueno, alguien que va a estar integrando una cámara desde otro lugar, ¿no? Desde un ámbito legislativo que es otra cosa. Así que la verdad que era todo un desafío para la universidad, para la organización y para los candidatos también, ¿no? Y que eran un montón, a diferencia de la vez pasada, digamos, estos eran muchos más. Además, se hizo en otros departamentos de la provincia este debate. Tuvo su réplica en Chepes y en Villa Unión, ¿verdad? Exactamente, en Villa Unión. En el día martes se estuvo realizando en Villa Unión. Y bueno, en Chepes también se estuvo realizando. Y bueno, con la participación de todos los candidatos. Algo también muy novedoso. Y bueno, también responde a todo lo que son estas reglas del federalismo de nuestra universidad, ¿no? Hacer participar a las sedes en esto que es tan importante para la UNLAR. Sí, la verdad que sí. Bueno, Maya, nos tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver y les vamos a contar quiénes no vinieron al debate. Vinieron muchos candidatos, pero algunos faltaron, estuvieron ausentes. Vamos a estar hablando de eso y de otras cosas en el próximo bloque. Ya volvemos, chicos.
Seguimos conquistando derechos. Hoy la ULAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la ULAR. Bueno, y esto pasó el 23 de mayo, Maya. El 23 de mayo, ahí estaban todos expectantes antes de que comience y creo que hubo un suspenso a la hora de pensar en quiénes finalmente venían y quiénes no. Exactamente, 23 de mayo, 18 horas aproximadamente estuvo dando inicio este debate aquí en la sala académica y bueno, como siempre, ¿no? ¿Quiénes van? ¿Quiénes nos van? Forma parte de lo que era también una intriga que generaba tanto en la gente como inclusive también en los organizadores y bueno, también en los que transmitíamos, ¿no? Sí. La verdad que bueno, era algo interesante y estábamos todos pendientes de eso. Y que no estuviste sola en la previa, estuviste acompañada. Bueno, estuve acompañada en todo momento, además del excelente equipo que tenemos, me estuvo acompañando Soledad Romero Vargas en el móvil, también desde la sala académica, ella estuvo mostrando el detrás de escena, ¿no? Cómo se preparaba este escenario con las 18 sillas allí tan bonitas y tan bien dispuestas. Y también Javier Luna, él tiene un programa de radio en la radio de la universidad y es estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y también estuvo acompañándonos, ayudándonos a entender un poquito todo esto del mundo de la política y de lo que significa también un debate, ¿no? Veamos los momentos previos cuando estábamos esperando a que lleguen todos los candidatos. Veamos un poquito de esto. 18 que habían que habíamos pautado que vengan, sí. Hasta ahora hay 14. Vamos a esperar hasta el final para ver quiénes no han venido. Finalmente, ¿quiénes no vinieron, Maya, ese día? Bueno, ahí, Patri, veíamos a Javier que nos comentaba hasta ese momento la presencia de 14 candidatos, pero finalmente ese candidato número 15 estuvo llegando un poquito retrasado, Marcelo Carrizo, pero bueno, estuvo presente en el desarrollo del debate. Los ausentes fueron tres. El diputado Walter Cruz, que buscaba la renovación también de su banca, también estuvo ausente el candidato José Adaro y la candidata Teresita Madera por el Partido Justicialista. Ellos tres fueron los candidatos ausentes del debate, que algunos habían anunciado que no iban a estar y otros, medio sobre la hora también dijeron que no iban a poder venir ni estar presentes en el debate, ¿no? Bueno, pero finalmente con los 15 candidatos comenzó el debate y veamos un poquito cómo empezaba esta jornada. Quien dio inicio al acto fue el rector de la ULAR, Fabián Calderón, que dejó su impronta, ¿no? Antes de que empiece. Dejó la impronta de cómo tenían que abrirse estos espacios en la universidad, cómo la universidad está para eso. La verdad que, el rector estuvo presente realizando, la apertura, las palabras de bienvenida y, por supuesto, ¿no? Jerarquizando a la universidad pública, jerarquizando los espacios de universidades públicas para la generación de este tipo de debates académicos y políticos, en donde el único objetivo es la comunidad, ¿no? Y en donde el único objetivo es que esa comunidad, esos votantes puedan conocer las distintas propuestas de cada uno de los candidatos. Así que sí, el rector estuvo comenzando el debate, dando la bienvenida y, por supuesto, después continúa el desarrollo, ¿no? Escuchemos un poquito de lo que pasaba. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos
a esta universidad pública, gratuita, que se compromete nuevamente en este segundo debate de los candidatos a diputados provincial que vamos a vivir, a celebrar y a festejar como riojanos el 4 de junio próximo. En primer lugar, quiero agradecer a todos los candidatos de las listas que hoy van a estar presentes en este ámbito para poder escuchar sus ideas, propuestas y proyectos. Bueno, y después de toda esta previa, nos vamos a ir a una pausa muy cortita, Maya, y vamos a volver para escucharlos a ellos, a los candidatos, a los protagonistas de este acontecimiento. La ULAR te abre las puertas al trabajo. Si sos graduado o estudiante avanzado, inscribite hasta el 1 de junio en el Programa de Pasantías de Experiencia Laboral 2017. Hay 60 becas para ingresar en el mercado laboral. Consultar los requisitos en la Subsecretaría de Graduados. La ULAR, creando más oportunidades para nuestros profesionales. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. Bueno, recién estábamos viendo quiénes fueron los candidatos que llegaron a debatir, que estuvieron participando, aunque quedaron tres sillas vacías, Maya, pero finalmente se llevó a cabo este debate y se habló de distintos temas. No todos hablaron de lo mismo, ¿no? Contemos cómo fue organizado este debate. Exactamente, Pachi. Bueno, la organización del debate contó con cuatro rondas. Sí, la primera ronda de violencia de género, en donde la mitad de los candidatos presentes exponía su propuesta, su postura de violencia de género, y el resto realizaba preguntas a la cantidad de al resto de a la primera mitad de los candidatos. Claro. Esto, bueno, se definía en base a los sorteos que se habían realizado. La segunda ronda, que contaba con lo que era la calidad educativa, que tuvo la misma modalidad. La tercera ronda, que era esta participación de las redes sociales que hablábamos hace un ratito nada más, con distintos temas que, bueno, cada candidato tenía la opción de elegir el tema en el cual se sentía más cómodo y más óptimo para poder desarrollarlo. Y finalmente la ronda final, la cuarta ronda, que eran nada más que un minutito para que el candidato se presente. Más que se presente, trate de convencer al votante, ¿no? Diga, bueno, yo soy tal, tengo tal propuesta y vóteme el día 4 de junio. Claro, era como el golpe de gracia. Exactamente. Si te iba bien en la cuarta ronda, ibas a tener el voto, si no, no. Bueno, pasaron un montón de cosas ese día y nosotros vamos a presentarles un breve resumen de lo que estaba pasando, pero pueden ver completo el debate en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como UNLAR TV y ahí van a ver todo completo, las 4 horas que se transmitieron por video, Bueno, escuchémoslos hablar de violencia de género, Maya, ahora. Bueno, veamos. Comenzamos con la primera ronda. La temática es violencia de género. Yo voy a tratar de dar un panorama muy cortito sobre la violencia de género en lo que significa las formas explícitas de violencia y lo que significan las formas sutiles. Me parece que es un dato no menor en razón de que no son temas tan concurridos por la opinión pública.
Quiero comenzar hablando de esta temática, reivindicando la lucha de las mujeres que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar. Antes que nada, acá he traído un acta de acuerdo para todos los candidatos a legisladores presentes para que se comprometan en donar sus gastos reservados, que hemos hecho el cálculo que si se donaran los gastos reservados que cobra cada legislador por su mandato, que son 4 años, se podrían construir 48 casas refugios para mujeres víctimas de violencia de género. Creemos que esencialmente no es solamente decisiones de tipo administrativa ni legales las que involucran el cambio en cuanto al trato de la mujer, su violencia o no, sino que es un cambio estructural y profundo, cultural, en donde el hombre debe sentirse igual que una mujer y una mujer tener los mismos derechos que un varón en lo laboral, en lo social. Nosotros desde el Frente de Izquierda queremos tomar 2 datos centrales que fueron noticia en diarios nacionales referidas a la provincia de La Rioja. Una, que en el año 2016 una niña de 12 años tuvo en el hospital materno infantil mellizos producto de una violación, al cual su violador hoy no está preso. El otro dato nacional fue el femicidio de Romina Ríos. Yo les quiero decir que yo hoy soy diputado. Les quiero decir que en diciembre del año pasado hemos votado otro protocolo para la violencia de género. Y le quiero decir que, como dijo acá la amiga acá al lado, hemos fracasado no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional con respecto del tratamiento sobre la ley de la violencia de género, el abuso infantil y sobre todo del acoso sexual también. Una mujer muere por día víctima de violencia según las últimas estadísticas. A nuestro criterio vivimos en un estado perverso que incita a la mujer y que la empuja y que la acompaña a denunciar hechos de violencia. Y luego de hacerlo, mágicamente desaparecen y la mujer queda sola. Bueno, esto pasaba en la primera parte del debate que se dio en un marco de respeto, Maya, total. La verdad que, bueno, estaba estipulado en el reglamento estas normas de conducta, tanto para el público presente como para los candidatos, ¿no? Y el respeto era la base y el común denominador de cada una de ellas, ¿no? El respeto y en cuanto a las descalificaciones que, bueno, estaban total y absolutamente prohibidas, los abucheos, las banderas políticas, esto la organización lo tuvo previsto y realmente se cumplió al pie de la letra, ¿no? Muy bien, ahora vamos a escuchar qué decían con respecto a calidad educativa. Si nosotros entendemos que gobernar es cuidar y educar, debemos decir que nuestros niños están exigiendo del Estado que los eduquemos y que nuestros docentes están pidiendo que los cuidemos. En el 2015, en Corea, un foro mundial de educación señaló que el anhelo, como anhelo de los presentes de todo el mundo, era una educación equitativa, inclusiva, de calidad para todos, toda la vida. Hemos apuntado específicamente al tema académico y creemos que nos basan 2 ejes, ¿no? Uno es la capacitación docente para tener los mejores docentes al frente en todos los niveles y otro es el sistema de evaluación. Del siglo XX fue la era de la manufactura y el siglo XXI es el siglo de la mente factura. El que más conoce, el que más abarca, tiene más posibilidades de reinsertarse en el cada vez más exigente mundo del trabajo. Y desde lo que vengo escuchando a los panelistas, los candidatos a diputados provinciales, hablan de la calidad educativa como si fuese un producto que se ofrece en el mercado. Y yo tengo entendido que la calidad educativa es otra cosa, es la excelencia y la eficacia en los modelos de estudio. Eso se logra con mejores profesores y con mejores estudiantes. No podemos hablar de calidad educativa si tenemos maestros mal pagos, niños mal alimentados y padres sin trabajo. No se puede claramente hablar de eso. Me encanta porque se expuso sobre evaluaciones, sobre infraestructura y sobre los docentes. Que dicho sea paso, acompañamos esa lucha docente que es la más digna. No podemos hablar de eso
teniendo grandes docentes si tenemos niños mal alimentados. En cuanto a la calidad educativa, entendemos nosotros que es un proceso de mejora continua que no tiene techo. Haciendo un breve diagnóstico, podemos decir que los componentes básicos de la calidad educativa tienen que ver con la trayectoria desde que el alumno ingresa a la escuela hasta que termina. Hay un proyecto en Nación que tiende a generar obligatoriedad a la salita de tres. Nos parece muy importante que ese proyecto se sancione. En nuestro concepto partidario se basa en política de trabajo. Acabo de escuchar al resto de los candidatos hablar sobre la calidad educativa. En primer término, nuestro partido, en caso de llegar a la banca, pediríamos al gobernador todas las posibilidades de que haya un mejor pago para todos los docentes. De esta forma, no nos olvidemos que ellos son formadores de todos nuestros hijos. Ahí está asegurado el futuro. Gracias a los 15 candidatos que acá están, que aceptaron la propuesta, vinieron, propusieron, debatieron para la ciudadanía. Muchas gracias por hacer entre todos este fortalecimiento hoy de nuestra vida democrática. Gracias. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen del debate que pueden ver completo en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como UNLAR TV. Ahí van a ver todo lo que pasó de principio a fin. 4 horas de transmisión. Bueno, una experiencia excelente, Maya, ¿no? Una experiencia realmente hermosa. Decíamos estas posibilidades que ha brindado la universidad de igualdad, de transparencia y, bueno, también de equidad para cada uno de los candidatos. Ojalá realmente que, bueno, se puedan seguir potenciando. Una sala académica con unas aproximadamente 500 butacas y espacio para que la gente esté presente y una sala académica llena, así que bueno, eso ha demostrado también el interés de todos los riojanos. Sí, y recién yo decía, más de 6.000 viewers tuvimos en la transmisión, pero acá me avisan que tuvimos mucho más, digamos, fue el piso del que partimos y después se disparó, pero bueno, contentísimos con esta experiencia que seguramente se van a venir otros debates, Maya. Y ojalá son experiencias que enriquecen tanto a la política riojana como también a los votantes y a los ciudadanos, que somos todos en definitiva quienes emitimos los votos en cada una de las elecciones, y así vamos construyendo también la democracia y la vamos mejorando, ¿no? Bueno, y nosotros como equipo de UNLAR TV agradecer a todas las personas que trabajaron, más de 70 personas trabajando entre integrantes de las carreras de ciencia política, de comunicación social y los medios universitarios, la radio, prensa y UNLAR TV. Así que muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que podamos estar mostrando esto hoy, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que cerrar este programa porque ya estamos llegando al final de la media hora compartida con ustedes como todos los miércoles. Agradezco a los auspiciantes de este programa. Los invito a encontrarnos por las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram. Nos encuentran como UNLAR TV. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.